Estamos de regreso en esta primera emisión de Noticiete y precisamente el presidente electo Bernardo Arevalo durante su gira a Estados Unidos pidió la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática a la Organización de Estados Americanos. El presidente electo Bernardo Arevalo dijo este martes en Washington que el allanamiento efectuado por el Ministerio Público el pasado fin de semana en la sede central del Tribunal Supremo Electoral es parte de un golpe de Estado en cámara lenta y representa una grave alteración del orden constitucional. En ese sentido, durante un evento en el Wilson Center, Arevalo aseguró que esta situación debe ser examinada por la Organización de Estados Americanos de conformidad con el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. This is something I did not anticipate when I won the presidential election on August 20th. I knew it would not be easy given the political conditions in Guatemala, and I expected resistance from some powerful actors, but it was not clear what type of actions to expect. What I see now is what looks like a coup in slow motion. And just this past Friday and Saturday, her agents raided the offices of the electoral tribunal for the second time, this time forcibly seizing the certified vote tallies from tribunal staff who they verbally and physically abused. This is outrageous and it is unacceptable. It represents a serious alteration of the constitutional order and should be examined by the OAS under Article 20 of the Inter American Democratic Charter. The campaign of judicial persecution calls into question the current authorities' commitment to a smooth transfer of power and intends to cast doubt on whether Semilla's elected legislators will be able to exercise their full rights. As a political party in congress el artículo 20 de la carta democrática asegura que en caso de que en un estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático cualquier estado miembro o el secretario general podrá solicitar la convocatoria inmediata del consejo permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente. La Carta Democrática asegura también que el Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios para promover la normalización de la institucionalidad democrática.